De nuevo, profesor. Hola de nuevo. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar con los problemas. A ver, tenemos problema número uno. Por enviar un paquete de 5 kilos de peso a una población que está a 60 kilómetros de distancia, una empresa de transporte me va a cobrar 9 euros. ¿Cuánto me costará enviar un paquete de 15 kilos a 200 kilómetros de distancia? Tenemos que leer el problema y determinar dos cosas. Primero, las magnitudes. ¿Ok? Las magnitudes es lo primero que tenemos que determinar. Y vemos, 5 kilos de peso. La primera magnitud es el peso. Luego tenemos 60 kilómetros de distancia. La segunda magnitud es la distancia. Y en la tercera magnitud son los euros, o sea, lo que se cobró. Euros. La pregunta es, ¿cuánto me costará en euros, verdad? Es la incógnita, ¿dónde está? En los euros. Entonces, ese euros, donde está la incógnita, lo voy a poner al centro. ¿Para qué? Para poder comparar de una manera más práctica, más sencilla, más fácil, y poder trabajar mi problema sin ninguna dificultad y confusión. Entonces, tenemos por un lado, y vamos a hacerlo un poquito más grande. Tenemos por un lado al peso. Muy bien. Por un lado está el peso. Por otro lado tenemos a la distancia. Y perdón, euros, ¿no? Que dijimos que va al medio porque es lo que nos están cobrando. Y por último, tenemos a la distancia. Ya está. Siempre tratemos de poner al centro donde se encuentra la incógnita para poder operar de una forma mucho más sencilla. Muy bien. Dice el problema. Por enviar un paquete de 5 kilos de peso, ponemos 5 en peso, a una población que está a 60 kilómetros de distancia, me han cobrado 9 euros. 9 para una distancia de 60 kilómetros. ¿Cuánto me costará enviar un paquete de 15 kilos? Ya no son 5, sino 15. ¿Cuánto me costará, por lo tanto, X a una distancia ya no de 60, sino de 200? Ya está. Eso es. Identificamos dónde está nuestra incógnita primero. Nuestra incógnita está acá en euros. Fíjate bien. Y entonces comparamos las otras magnitudes con esa magnitud de euros. Veamos. Es muy sencillo. Aumentó mi peso, ¿no? Eran 5 kilos, me cobraron 9 euros. Si son más kilos, ya no 5, sino 15, aumenta el peso, lógicamente aumenta el precio también. A más peso, más euros, más voy a pagar. Luego que hemos analizado las dos magnitudes, determinamos que ambas van en la misma dirección, ambas aumentan. Entonces son directamente proporcionales. Y cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿cómo se trabajaba?
se trabajaba en ASPA, ¿verdad? En ASPA. Ya está. Listo. Ahora vamos a comparar euros con distancia. Y tenemos por acá. Mayor distancia. Ya no son 60 kilómetros, sino 200 kilómetros de distancia. Más lejos. Aumentó la distancia. Si para 60 kilómetros me cobraron 9 euros, para mayor distancia me van a cobrar más. Es lógico pensar eso. Entonces, ambas aumentan a la vez y eso entonces es directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Ya? Directamente proporcional. Ahí. Ya está. Directamente proporcional. Siempre es en. Siempre es en ASPA. ¿Ya? Siempre va a ser en ASPA. Muy bien, ya que tenemos eso, ¿qué sigue ahora? Lo siguiente, fíjate bien. ¿Qué sigue? Multiplicar siguiendo el caminito. Mira, acá tenemos por un lado 5. Vamos a escribirlo. 5. ¿A quién multiplica ese 5? Ese 5 multiplica su camino del 5 con X aquí. El 5 sigue la línea con X. ¿Y eso con quién multiplica? Ah, siguiendo la línea hacia arriba en diagonal con el 60. ¿Y eso a qué va a ser igual? Ah, eso va a ser igual a el otro camino. 15 por 9 por 200. Y ya está. Ya está. 5 por X por 60 es igual a 15 por 9 por 200. Ya está. Ahora, solamente nos interesa quedarnos con la letra X o con la incógnita X, porque es el valor que queremos. Y tenemos por acá que eso va a ser igual a 15 por 9 por 200 entre 5 por 60. ¿Por qué? Porque ese 5 y ese 60 estaban multiplicando a X y van a pasar a dividir. Y los he puesto así, como están, para poder simplificar y hacer más pequeña la operación. Ahora vamos a ponerle acá la línea divisoria para saber que es una división. Muy bien, hacemos a la mano derecha la continuación. Seguimos. Tenemos aquí. Primero que simplificar. Se va un 0 abajo del 60 con un 0 arriba del 200. Me quedó 15 por 9 por 20 y abajo 5 por 6. ¿Ok? Muy bien. Tenemos acá mitad de 6. ¿Cuánto es la mitad de 6? Y arriba también tiene mitad 20. Muy bien. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 20 es 10. Ya está. Seguimos. Tenemos ahora que trabajar sacando tercia de 3 en la parte inferior. Tercia de 3 y tercia de 9. Ok, la tercia de 3 es 1. Y la tercia de 9 es 3.
Ahora nos toca sacar quinta de 5 en el denominador y quinta de 15. Entonces tenemos quinta de 5, 1 y quinta de 15, 3. Ya está. Ahora, vayamos a cómo me está quedando la operación. Aquí me está quedando que X es igual, arriba, 3 por 3 por 10. Y en el denominador, nada, porque al quedarme la unidad, simplemente no hay nada. Muy bien, ahora tenemos X va a ser igual, 3 por 3, 9. Y 9 por 10, 90. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a costar 90 euros enviar un paquete de 15 kilos a una distancia de 200 kilómetros. Pero esa está muy caro. La respuesta. Claro que sí, está. Depende de lo que mandes también, ¿no? Sí, pero creo que ha mandado un Lamborghini. No, pues, sí, profe, seguimos con Juan de... ¿Se acuerda del anterior que habíamos hecho hace ya, no me acuerdo ni cuántos kilos, días, que era el millonario? 15 kilos no puedes mandar un Lamborghini. Nada más si lo compró Juan. Ya está. Muy bien. Ok. Ya está. Vamos a borrar. Y nos vamos al siguiente problema. Una pieza de tela de 2,5 metros de largo y 80 centímetros de ancho cuesta 30 euros. ¿Cuánto costará otra pieza de tela de la misma cantidad, de la misma calidad, perdón, de 3 metros de largo por un 1,20 metros de ancho? Ok. ¿Dónde está la incógnita? ¿En cuánto costará? En los euros nuevamente. Muy bien. Ahí estará la incógnita otra vez. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Por este lado, los metros de largo, los euros y los metros de ancho. ¿Correcto? Ya tenemos las tres magnitudes ahí. Muy bien. Empecemos. Mucha atención a esta parte porque nos puede llevar a confusión. Estamos hablando de una pieza de tela que de largo tiene 2 metros y medio y de ancho solamente tiene 80 centímetros. Y durante todo el problema me hablan de metros y de centímetros. Entonces es conveniente todo expresarlo en una misma unidad, o en metros o en centímetros. Y para este caso vamos a todo expresarlo en centímetros. 2,5 metros son 250 centímetros. Recordemos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces vamos a poner en el largo 250. Muy bien. Y en euros ponemos los 30 euros que costaron. Y en el ancho, 80 centímetros de ancho. Ok. ¿Cuánto costará otra pieza de tela de la misma calidad de 3 metros de largo? 3 metros son 300 centímetros. ¿Cuánto costará? Quiere decir, ¿cuántos euros? No lo sabemos. Y 1,20 metros de ancho, 120 centímetros de ancho. Muy bien. Analizamos
¿Dónde está la incógnita? Acá, en euros nuevamente. Y comparamos los euros con el largo y luego los euros con el ancho. Entonces tenemos más metros de largo, más voy a pagar por la tela. ¿Ok? Eso va a ser directamente proporcional en aspa. Muy bien, tenemos por acá. Más metros de ancho, voy a pagar más euros. También es directamente proporcional. Entonces, aquí, aspa. Y seguimos el camino correspondiente. Tenemos acá 250, ¿no es cierto? Por X. Por 80. Eso es igual a 300. Por 30. Por 120. Por 120. ¿Ya está? Ahora, lo que nosotros necesitamos es quedarnos solamente con incógnita X. ¿A qué va a ser igual X? X va a ser igual a 300 por 30 por 120 entre 250 por 80. Y ya está. Y ahí ponemos la línea que indica que está dividiéndose. Muy bien, simplificamos. Simplificamos. Y decimos, a ver, 0 y 0. Otra vez, 0 y 0. Ya está. ¿Qué más? Ah, tengo que sacar. Al 8 le puedo sacar mitad. Muy bien, le sacamos mitad al 8. Mitad a 8. ¿Tengo que sacarle mitad a otro? Sí, le puedo sacar mitad al 12. Ya está. Le sacamos la mitad y tenemos la mitad de 8. Era 4. La mitad de 12 es 6. Muy bien. Seguimos reduciendo. Seguimos simplificando. Mitad de 4 y mitad de 6. Mitad de 4 es 2. Y mitad de 6. Estres. Ahí está. Ahora nos vamos por este lado. Mitad de 2 y mitad de 300. Nos vamos por acá y decimos la mitad de 2 y la mitad de 300. La mitad de 2 es 1. Y la mitad de 300 es 150. Ya está. Ahora tenemos 25 y 150. Le sacamos 25ava. Entonces vamos a simplificar. 25ava de 25. Y 25ava de 150. 25ava de 25 es 1. Y 25ava de 150 es 6. Ya está. ¿Qué me queda entonces? Nos queda que x va a ser igual
a 6 por 3 por 3. Ya está. Y en la parte inferior, 1 por 1 es 1, no se coloca nada. X entonces es igual, 6 por 3, 18. 18 por 3, 54. Quiere decir que 54 euros me va a costar una pieza de tela de 3 metros de largo por metro 20 de ancho. Profesor, pues si sabía, pues si no sabía, le he copiado todo. Está bien. Yo también le he copiado todo, profe. Mientras esté claro, no tengo problema yo. Sí, todo sí, profe, está claro, está más claro que el agua. Está más claro que el agua, profe. Eso. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, hoy día no nos toca trabajar libros, así que no nos hagamos problemas. Prendemos cámara para despedirnos, por favor. Chao. Parece voy a hacer descanso. A ver, miramos Frank, Jorge. El club de Frank, ¿quieren verlos? Profesor, tengo hambre. Desayunado. Chao. Chao, profesor. Chao, chicos.